Canal 56, www.telenor.com.do. Hoy con un programa juvenil hecho especialmente para ti, producido con amor. Pero yo no estaré compartiendo sola este escenario, sino que estoy acompañada de un galán, así le dicen. Mi compañero Oliver. Oliver, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Maciel. Feliz de estar contigo y, por supuesto, de saludar a toda la gente que está conectada con nosotros a través del canal 56 de Telenor. Señores, hoy tenemos un contenidazo especial para que usted pueda disfrutar desde esta plataforma. Y déjame decirte que se siente bien estar con la conexión especial de la gente, también tener un equipo de profesionales que está con nosotros. Y eso es lo más importante. Y hoy, con ese contenido especial desde la Feria Mayorista 2019 para toda la República Dominicana a través del canal 56 de Telenor. Es un honor poder compartir contigo, de verdad. Gracias, Oliver. Nosotros estamos de feria. San Francisco y el Nordeste están de feria celebrando 25 años de manera ininterrumpida en una feria del comercio que une a tantas personas y que busca llevarte productos de calidad, de oferta a un excelente precio para que los puedas tener en tu hogar, para que lo puedas tener en tu negocio, para que lo puedas tener en tu empresa. Y si todavía no te has unido a esta feria, todavía estás a tiempo de venir a disfrutar, porque aparte de todo lo que hay de manera interna, tenemos atracciones artísticas cada noche que no te puedes perder. Pero nosotros en este momento, Oliver, estamos privilegiados. Ay, sí, ay, sí. Privilegiados. A los que les gusta la buena comida, la gastronomía, hoy se van a dar banquete. Déjame decirte totalmente, el show de televisión más visto de toda la República Dominicana. Y hoy está una pieza central de la misma con nosotros, la chef Tita. Bienvenida. Bienvenida a esta plataforma, con el aplauso de todos los que estamos aquí, porque es un honor, por favor. Compartir con todos ustedes y llegar a este lugar tan hermoso de la República Dominicana, que de verdad me encanta. Una tierra bendecida y productora. Amén. Tita, oriunda de la ciudad capital, pero que tiene muchas amistades, mucho amor y mucho cariño por esta comunidad de San Francisco de Macorís. Háblanos de este proyecto MasterChef República Dominicana. Bueno, la verdad es que el proyecto de MasterChef ha sido una gran bendición, que haya llegado primero a la República Dominicana esa franquicia holandesa y que nos haya elegido como el único país del Caribe donde se ha realizado. Segundo, que me hayan elegido a mí de jueza como mujer, ¿entiendes? Realmente es un gran privilegio yo poder seguir proyectando la gastronomía nacional, esa plataforma tan que tiene tanta proyección, poder compartir los sabores de nuestra tierra, nuestros ingredientes y sobre todo generar oportunidades para los dominicanos, para los amantes de la cocina, de la gastronomía, la gente que tiene talento y sobre todo la plataforma de proyectar la gastronomía como marca país a través del programa MasterChef República Dominicana, que como tú bien dices, ha sido uno de los programas más vistos, o el más visto en la historia de la televisión de nuestro país. Ya grabamos 2 temporadas y ahora ya sale la MasterChef Celebrity, que es sale mañana, con celebridades de la República Dominicana. Sí, sí, sí. Antes de hablar un poquito sobre MasterChef Celebrity, quiero saber un poquito sobre tu trayectoria. ¿Cuáles fueron las bases para que ellos te eligieran para ser parte de los jueces de tan visto programa, no solo a nivel nacional, sino que internacional? Bueno, realmente no sé cuáles son los estándares de la franquicia, pero la franquicia en Holanda es que elige a los jueces de cada país. Realmente yo siempre he enfocado mi línea de cocina, rescate y valorización del producto local, rescate del patrimonio gastronómico y exaltar nuestra cultura, no solamente aquí a nivel nacional, sino en otros países del mundo. Y realmente he tenido una trayectoria, trabajo en cocina desde los 17 años, he estado en restaurantes, en asesorías. Actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesora gastronómica. También trabajé la primera legislación gastronómica de la República Dominicana. Bueno, yo pienso, tengo mi libro publicado de 100 recetas de la nueva cocina dominicana. Yo creo que como genero mucha identidad y siempre me ha interesado mucho exaltar lo local, lo que somos nosotros y abrazar con orgullo nuestra identidad, porque en ella encuentro mi inspiración. Pienso que eso fue una de las cosas que tomaron en cuenta. Tratar de mencionar y resaltar la gastronomía dominicana, tu cultura. ¿Hay algún tipo de plato específico que se esté trabajando en MasterChef Dominicana
Me refiero a productos criollos. ¿O va a ser una línea abierta? ¿Ha sido una línea abierta de platos a nivel internacional? ¿Cuál fue la mecánica que utilizaron? Bueno, realmente sí se le ha dado mucha prioridad al producto local. Se le da mucha prioridad también a la gastronomía dominicana, pero se le deja abierto a ellos de que puedan trabajar alguna otra cocina o técnicas de otro país, de otro lugar, pero siempre dándole el valor a lo que es a la República Dominicana. Sí, siempre. Yo realmente te cuento que estoy aquí en San Francisco porque me invitaron mi gente del rancho Don Lulu. Estoy conociendo toda esa comunidad. De nosotros también. Sí, claro. Que se extienda la invitación, Rancho Don Lulú, ¿verdad? Porque sí. Nosotros y estamos sí, súper contenta, porque realmente estoy trabajando y conociendo a toda esa comunidad, toda esa gente hermosa de aquí, y sobre todo lo que está produciendo, se está produciendo en esta zona, y transformando esos productos y haciendo platos terminados y productos derivados ya de lo que produce nuestra tierra. Y esta zona que es tan productora de cacao. Y es tan fértil, o sea que yo estoy feliz aquí. Con dos temporadas más su trayectoria, ¿cuál fue de los platos que viste en MasterChef que te sorprendió más? De todos los que has visto en esa temporada de MasterChef República Dominicana. Bueno, realmente no dejan de sorprenderme. Incluso ahora nosotros grabamos el Celebrity y ya grabamos el Junior, o sea que grabamos por todo el año. ¿Un Junior viene también? Sí, un Junior de niños. Y lo que más me han sorprendido son los niños cocinando. Han cocinado mejor que hasta que los amateurs. Impresionante, ¿eh? Qué bueno. Vemos que ya para que la gente que está en casita, la gente que está aquí en el piso, pues puedan empaparse aún más de quién es la Chef Tita. Culminó de manera exitosa dos temporadas con chef a nivel general. O sea, estamos hablando de todo tipo de personas amantes de la cocina que estuvieron participando en esas dos primeras temporadas. Culminó de manera exitosa. Ahora vamos con las celebridades. Ahí estamos viendo dentro de las expectativas a Fefita la Grande, Joni Sergio Estrella, Vargas, Marta Jorge Heredia. Están también youtubers. Joni Estrella. Óyeme, claro. Echado Blow. Ochi Santos. El doctor Nastra. Hay muchas personalidades Nastra, que estarán. Sí. Yelixa Lora. ¿Qué entiendes tú va a ser la parte más chévere, más chula de esto con estas celebridades? Bueno, lo más importante es que se compite por una causa. El premio es $1,000,000, pero se lo dan a una donación, que ellos hacen una donación a la fundación que ellos apadrinan. Pero hasta Jochi Santos va a entonces, estar ahí. Eso es lo más Dios hermoso. Mío. Y sobre todo que al principio empezaron con un relajo y una chercha y después se lo tomaron tan en serio que nadie quería irse y fue demasiado emotivo. Porque todo el mundo defiende su fundación, quiere llevar esa alegría en cada uno de los retos que ganan. ¿Cuántas celebridades son en total? En total son 14, creo. 14, o sea, 14, 15. Son 14 fundaciones. Sí. Que podrán, una de ellas obviamente, ganar. Pero qué bueno es tu ver que a través de MasterChef Dominicana se están reconociendo 14 fundaciones que aunque no las 14 reciban el millón, sí se van a dar a conocer y pueden recibir donaciones sí, extras. Y no solamente eso, claro. No solamente eso, sino que en cada uno de los retos hay premios de 50,000, de 60,000, dependiendo. O sea, y entonces eso también bueno. Van donándose a la fundación, que si en bonos del supermercado que patrocina, que si en otras cosas, en productos, en muchísimas cosas. O sea, la idea es poder ayudar. Y sobre todo, la sinergia que hicieron ellos participando, todos los participantes, cómo se llevaron, la solidaridad que había ahí adentro. O sea, fue mágico realmente. Y lo que se va a gozar ahí, porque de verdad que se gozó. ¿Cuántos capítulos ya han grabado de MasterChef Celebrity? Bueno, de MasterChef Celebrity ya se grabó todo. Ok, ¿y cuál te sorprendió más de las figuras? En cuanto todos a cocina. Me sorprendieron. Todos. No quiere dar detalles. No quiere dar muchos detalles. Expectativas para la gente. Créale una expectativa a la gente para que sepa qué viene. Bueno, lo único que le puedo decir. Dame es primicia, un ching, una cosita. Ching, lo único que le puedo decir es que van a conocer de los talentos, van a conocer un lado que nunca han visto. Wow. O sea que yo sé que si se enamoran, si le tienen cariño a ellos, le van a coger más. Porque realmente es una parte muy humana que se muestra en el show. Tita, rápidamente porque el tiempo lamentablemente, pero han sido unos minutos de mucho
de mucha calidad y de mucha información. Y sé que ya la gente en casita está ansioso de ver este MasterChef dominicano. Estos ingredientes que tenemos aquí de cocina, rápidamente, ¿qué te viene a la mente un plato rápido, dominicano, así? Que tú digas, bueno, se puede hacer esto, esto y esto. Bueno, realmente, de todo, o sea, algún guiso se puede hacer, alguna ensalada. Me gustaría probar un guiso hecho por ti. Bueno, sí, debe ser una cosa bien. A tu orden. Claro. Toda la provincia de Duarte está muy feliz de que esté con nosotros, más nosotros acá en esta plataforma donde nosotros podemos llevarle a la gente de Telenor y a toda la provincia, a gente como tú, que puede aportar y nos aporta a nosotros como Franco Macorizano. Y es por eso que estamos muy agradecidos de que estés con nosotros. Bueno, Maciel, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Un placer y un gusto estar aquí en este lugar tan hermoso. Gracias por estos minutos de calidad. Nosotros estamos en la Expoferia del Comercio Mayorista 2019, hoy transmitiendo en vivo un programa especial juvenil hecho con mucho amor, hecho con mucho cariño, donde tendremos la presencia de Mark B, que estará compartiendo con nosotros aquí en escenario, pero también estará en el disfrute de lo que es la tarima en estas fiestas patronales, en esta fiesta del comercio, en la fiesta mayorista 2019. Vamos a la pausa, Oliver, y retornamos con mucho más.